Hola, soy ElementBad y bueno, aquí estoy de regreso otra vez a YouTube, ya que me ausenté mucho tiempo con eso del cierre de Megoplus. Dejé de hacer videos porque andaban hasta haciendo rumores de que iban a cerrar todo aquel programa que tenga derechos de autor. Y bueno, pues por eso ya no seguí haciendo videos. Hasta ahorita que les traigo el Vegas Pro 11, la nueva versión de este fabuloso software que te ayuda a editar videos y más. Puedes hacer hasta intros para tutoriales como este. Y también había estado leyendo comentarios sobre lo mismo, el tema del cierre de Megaupload, que me decían que actualizara mis links, ya que todos los programas de los tutoriales pasados han estado respaldados en Megaupload, pero ahora con eso del cierre, pues se fueron todos a la basura y me decían que los actualizara. Más que nada, el que más me pedían era en el video del Vegas Pro 10, que es el que más me decían que actualizara Link. Y pues todo eso, pero ya ahorita ya no vale la pena actualizarlo porque ahorita ya estoy haciendo el Vegas Pro 11, que es el video para cómo tener el Vegas Pro 11 con la licencia activada. Bien, empecemos. Primero vamos a ir al link de descarga del Sony. Y aquí hay varios idiomas y versiones de Windows, que son TX32 64 bits, pero aquí hay muchos por los idiomas. Hay inglés, francés, no sé si sea chino o japonés. Y bueno, aquí yo voy a escoger español para la versión de 64 bits y le voy a dar descargar. Pero ya lo tengo yo descargado para evitarme el tiempo de descarga y todo eso, porque luego se alenta mucho el internet. Bien, una vez descargado, lo que vamos a hacer es descargar el Keygen para poderlo tener al full. Como ven, ahorita ya estoy subiendo mis programas a RapidShare, ya que ahorita se me hace uno de los mejores gestores de archivos. No sé si hay uno mejor, pero para mí ahorita es el RapidShare. Bien, una vez descargado, nos vamos a ir al escritorio y vamos a tener dos archivos, uno RAR y el otro que es el exe, que es el programa. Lo que vamos a hacer primero es instalar el Vegas Pro 11. Le vamos a dar doble clic y le vamos a dar en sí, porque les va a aparecer una ventana. No sé si lo haya captado ahorita el programa, pero les va a aparecer de permisos del administrador. Y le vamos a dar en español. Aquí van a ver en dónde se instaló la carpeta para poderlo craquear. Como ven, aquí a mí se me va a instalar en el disco local C, archivos de programa, carpeta Sony, Vegas Pro 11. Y ya se van a empezar a instalar los archivos que va a usar el programa durante su uso. Como ven, pues sí tarda en crear la carpeta y los archivos, pero eso es normal, son muchos archivos los que crea y carpetas y subcarpetas dentro de esa misma. Como ven, aquí ya se hizo el acceso directo del programa. Como ven, cambió el icono al de la versión 10. Ya tenemos un icono mucho más personalizado
Y pues le da una mejor vista al programa. Le damos aquí en finalizar. Y bien. Ahora, este paso es muy importante ya que en el video pasado muchos tuvieron problemas aquí. Ya que decía que desactivaran el antivirus, pero muchos no seguían este paso y hacía al extraer el antivirus no te lo deja, te sale archivo de que detectó un troyano y todo eso. Y muchos de esos se quejaban de que no servía, que tenía troyanos, pero era normal. Esos archivos no son virus, los detecta como virus porque lo que hacen es sustituir archivos originales por unos piratas para que sean más fácil poder romper los códigos de seguridad que traen de fábrica los programas. Pero no son virus, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es desactivar el antivirus. Vamos a darle 30 minutitos y aceptar. Y ahora sí ya podemos extraer nuestro Keygen sin problemas. Como ven, ya está aquí la carpeta. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirla. Y aquí le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador, ya que si no, no les va a funcionar. Aquí empieza como una música de fondo. Y lo que vamos a hacer es en darle aquí en Product Name. Y vamos a buscar el Vegas. Aquí está. Vegas 11 64 bits. Si tienen de 32 bits, le van a dar aquí arriba. Yo le voy a dar aquí el de 64 bits. Y le voy a dar en parchar. Nos vamos a archivos de programa. Sony. Vegas Pro 11. Aceptar. Y otra vez me va a volver a abrir esto. Archivos de programa. Sony y Vegas Pro 11. Como ven, ya está ahorita parchando el archivo, los archivos más bien, todo lo del Sony. Ya con esto ahorita nos va a permitir fácilmente registrarlo como si hubiéramos comprado la licencia. Esperamos a que termine de parchar el programa. Y aquí dice, ha sido parchado. Le vamos a aceptar y vamos a abrir el Vegas 11. El siguiente. Y aquí me va a pedir el número de serie. Lo que vamos a hacer es ir al hack y vamos a copiar el número de serie que está aquí. Copiar. Y pegar. El siguiente. Y aquí es muy importante, hay que darle en registrar desde otro equipo, ya que si le dan registrar en línea, el sistema de Sony va a detectar que se está pirateando todo y ya no los va a dejar registrar. Damos siguiente, siguiente, y aquí vamos a poner nuestro correo electrónico, país, etcétera. Aquí le doy al proporcionar esa información de registro y ya le doy en siguiente, guardar, siguiente. Aquí va a pedir el código de autenticación. Aquí vamos a copiar ese, es el código que está hasta abajo, le damos copiar y pegar, damos finalizar. Y como ven, ya tenemos nuestro Vegas Pro 11 ya activado. Aquí dice bajo licencia mi nombre, Toshiba, que la computadora y el código de serie. Y aquí ya está. Puede tardar ahorita porque va a ser la primera vez que se inicia este programa. Como ven, también cambió aquí esta interfaz del Vegas. Y el hack ya lo podemos cerrar. Vamos a salir. Aquí dice inicializando ventanas de monitor y no sé qué. Y como ven ya tenemos el Vegas 11 ya activado.
Bien, espero que les haya gustado este video. Ya saben, comenten, puntúen y nos veremos en próximos videos. Adiós.